Anda, tráeme la radio, ya verá esa. ¡Eh! ¿Por qué no se calla? Desabróchame. ¿Y los obreros? También hay que pensar en el pobrecito trabajador. Desabróchame. No. Lo ha dicho la portera. ¡Ay, basta ya! Es repugnante. ¿Para qué querrá el dinero a su edad? ¿Tan vieja es? Qué sé yo, por lo menos tiene 35. O 40 años. Cuando la he pegado, yo la acostumbro... Encantada de saberlo. Es la verdad, a Pascal le gusta. Perdone, no tengo tiempo para escuchar sus confidencias. No me... María Cecil Dutrain, pero si ese que la besa no es su amigo, mira. ¡Pascal! Es increíble. ¿Puede darme algo de beber? ¿Este septiembre? Sí, a causa de mis negocios. Hasta entonces podría cambiar de hotel. No es que vaya a aposentarla en un palacio, eso sería vulgar. Más de lo que se imagina. ¿Ha encontrado sus fotos? ¿Sus recortes de prensa? ¿Qué ha hecho usted de ellos? No los busque, se los mandé a él. Lo recibirá mañana. Le ha fallado su gran matrimonio. ¡Constance! ¡Cállate! ¡No quiero oírte! Es curioso veros otra vez juntos aquí, en el mismo sitio. Por favor, Constance, escúchame. No, si no...